Bueno, ¿qué tal? Saludos, amigos. Ya habéis visto ahí en esa pequeña introducción que hoy vamos a hablar de Unicaja Almería, ¿no? A lo largo de toda la temporada, tanto en estas redes sociales como en en las charlas de voleibol que he mantenido con mi amigo Héctor, y viendo cómo se confeccionaba la plantilla, cómo trabajaba Almería, siempre me ha parecido el equipo a batir. A pesar de que había muchas voces que hablaban todo lo contrario, y finalmente se ha terminado por cumplir esas perspectivas que yo tenía de que Almería tenía la plantilla más completa y, sobre todo, creo que a la larga iba a ser el equipo más estable. Aunque ha tenido muchas dificultades, ha tenido muy buenos rivales durante el camino, pero Almería ha logrado terminar la liga con el título número 12, lo que creo que es una enorme noticia. Por lo menos yo me alegro un montón como almeriense, evidentemente. Y para esto, pues vamos a hablar, creo que es la segunda vez que está con nosotros, con Juanjo Aguilera. Lo vuelvo a decir, para mí el mejor periodista de voleibol de toda España, con unos conocimientos brutales. He estado hablando con él un poquito antes de empezar y la verdad es que es una maravilla y yo me tiraría así hora y hora y hora. Así que vamos a saludar. Juanjo, buenas tardes. Buenas tardes, Lalo, ¿qué dices? Bien, pues vamos a seguir la conversación. Hemos empezado a hablar ya hace un ratito y hemos terminado hablando de Sorensen. Imagínate la de vueltas que podemos darle al cacharro este. Bueno, pues como te dije desde el principio, la idea es repasar un poquito la temporada de Unicaja Almería, que creo que es muy interesante. Ahora vamos a ver muchos de los detalles que lleva esta temporada, que lleva a un final. Yo creo que es súper emocionante, con altibajos de todo tipo para Almería. Y no sé cuál es tu opinión, pero bajo mi punto de vista, hablando de la Superliga, termina ganando el equipo más estable, el equipo que ha mostrado una línea más regular durante todo el año. Sí, porque realmente analizas la temporada y la temporada, como ya decía, ha tenido sus altibajos, pero no por por un rendimiento de los jugadores o por un mal rendimiento de los jugadores, sino por incidencia ajena a lo que es la competición, ¿no? Que ha sido le ha afectado muchísimo el COVID en diversas fases de la temporada. Y al final, bueno, pues eso ha provocado incluso que no fuese el mejor equipo de la fase regular, sino que acabara como segundo, porque hubo dos partidos que se le dieron por perdido sin haber podido disputarlos, ¿no? Pero a lo largo de la temporada ha sido una línea muy regular y ha llegado al final de la competición a un nivel, como tú decías, espectacular, muy superior al resto y sabiendo en todo momento lo que había que hacer, que esa ha sido quizá la clave. Hace unos días hablaba con Pablo Cucarcés y hablaban de que lo que ha hecho que este equipo gane, y que creo que no vale solo para este deporte, sino que vale para cualquier deporte de equipo, es la unión del vestuario. El que exista un buen vestuario es la clave, y eso se ha visto a lo largo de todo el año en este Unicaja Costa de Almería. Antes de que empecemos a hablar de ese vestuario y de la construcción, bueno, no sé si construcción, mejor dicho, una reconstrucción, porque ha habido creo que ha sido enorme el cambio de la temporada anterior a la planificación de esta temporada. Como hombre de prensa profesional que eres, ¿cómo crees que es el momento del seguimiento del voleibol en la ciudad? ¿Por qué te lo digo? Mañana la Unión Deportiva de Almería, el equipo de fútbol, puede encarrilar de forma casi directa el ascenso a Primera División y eso evidentemente es un obstáculo para lo que es el fan del bowling. ¿Cómo consideras que la Sociedad Deportiva de Almería sigue y se sigue emocionando con los triunfos del Unicaja? Hace mucho tiempo que esta conversación la manteníamos con técnicos del club y decían que es que la afición de Almería es muy lista. La afición de vóley de Almería entiende mucho de vóley. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un partido sin desmerecer a los rivales, ¿no? Un partido con el Ibiza de este año no van a verlo, pero el partido con Guagua se llena el pabellón. De hecho, en el playoff, tanto los dos partidos de semifinales como el único partido que se jugó de cuartos de final con Boiro, como por supuesto el único partido de la final ante Melilla, el pabellón estaba, vamos, faltaban asientos, ¿no? Por eso digo que el público entiende
lo que hay. Pero sí es verdad que existe un problema a la hora de llevar más público al pabellón en otros días del año, en otros partidos de la temporada, por la coincidencia con el fútbol. Y el fútbol realmente tira, se lleva mucho público, mucho no aficionado, ¿no? El que le gusta el vóley, le gusta el vóley y le importa poco los impedimentos, los acontecimientos que pueda haber alrededor de en esas mismas fechas, ¿no? Pero sí es cierto que quita el aficionado que va de vez en cuando por ese horario o por esa coincidencia de horarios con el fútbol, ¿no? El fútbol ya sabemos que se come el león grande se come al pequeño, ¿no? Y eso suele pasar en vóley también. Pero sí es cierto que cuando hay partidos de donde hay algo en juego, el apoyo lo va a tener siempre. De cara al año que viene, si finalmente, yo creo que todo almeriense lo desea así, si finalmente la Unión Deportiva de Almería termina por subir a primera y sabiendo el empuje que está trayendo la nueva directiva del fútbol y pretenden llegar a hacer cosas grandes, sería interesante que, no sé cómo lo ves, llegaran a tener algún tipo de consenso para que no se pisaran los horarios, puesto que al final, ese año que viene, hay un partido muy, muy, muy gordo de fútbol. Al final siempre salen perjudicados los deportes que como el vóley o en otro momento pudo ser el balonmano y demás. Bueno, sería muy interesante que pudiéramos tener una agenda, porque Almería tampoco es que tenga una población enorme para poder distribuirnos en dos. Yo espero que realmente sepamos gestionar que los dos equipos están dando éxito y que los dos equipos necesitan el apoyo. Claro, claro. Y Unicaja tiene una máxima, es que siempre juega los sábados, ¿no? Sábados 7:30. Y en esa jornada te va a coincidir algún partido, ¿no? Claro, ¿qué hace? Juega el viernes, juega el domingo por la mañana. El domingo por la mañana no te va a coincidir con nadie, porque el fútbol, ya sabemos que el fútbol empieza a partir de las 2 de la tarde. Pero claro, luego está el tema del descanso de los jugadores en una liga que podemos decir que no es profesional del todo. Y claro, y hacerle a un equipo de Vigo, por ejemplo, venir a Almería a jugar un domingo por la mañana, pues supone un gastos de hotel y demás, que al final también creo que se mira por eso, porque si entramos en ese dilema, pues puede suponer que algunos no tengan el suficiente poder adquisitivo para viajar y jugar un domingo por la mañana, ¿no? O jugar un viernes por la tarde. Pero es cierto que es algo que debe de estudiarse y hablarse con la Unión Deportiva de Almería, que realmente tampoco es la dueña de los horarios, que ya sabemos que la Liga de Fútbol se juega. Quiere la Liga de Fútbol Profesional y la Almería no importa, porque yo recuerdo hace unos años haber coincidido, por ejemplo, la Feria de Almería con el fútbol, ¿no? La Feria de Almería y Toros, solicitarle que el partido de la Almería no coincidiera con los días de Toros y ponerte el partido y el fútbol, o sea, el fútbol a la misma hora que los juegos. Que ellos, el fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, la patronal, digamos, está al margen de lo que tú realmente quieras, ¿no? Porque acuérdate que algún partido de la Almería que se ha jugado a las 11 de la noche, el partido aquel con el Español que está en el recuerdo, que se fue la luz y estuvieron una hora sin poder jugar a la luz. Entonces, sí puede que exista ya un entendimiento entre ambos clubes para hacer cosas importantes. Claro. Hombre, es que yo lo digo más que nada anticipándonos a lo que va a ser jugar, ver al Almería otra vez en primera división, de lo que nos alegramos todos, pero otra vez que el Almería, que el Unicaja vuelve a ganar, que no sea solamente que veamos a la afición, que es muy inteligente, que la afición de Almería llena el pabellón cuando hay que llenarlo, pero que lo hagamos más habitual, que sigamos apoyando al equipo de voleibol, no solamente al final, sino a lo largo de la temporada y que veamos esa afición de forma constante. Y la última pregunta pre-Unicaja, la última pregunta. Me da mucha alegría, supongo que lo compartes conmigo, ve otro almeriense que ha sido jugador de Unicaja durante toda su vida casi, menos un añito que se fue a Guagua, como es Charlie Carreño, levantar la copa de campeón en la liga portuguesa, ¿no? Eso habla segundo doblete que consigue a nivel femenino, porque ya lo ganó en Con Logroño. Con Logroño ganó
bueno, ganó 3 títulos, porque también fue campeón de la Supercopa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la verdad es que me alegro muchísimo porque Charlie, pues lo hemos visto, yo en mi caso lo vi cuando empezó en Palencia, imagínate, estamos hablando de hace ya un montón de años, ¿no? Y es verdad que ha demostrado, lo ha demostrado también el vóley masculino, porque estuvo en Teruel, dirigiendo a Teruel, y la verdad es que un entrenador que todo lo que le esté pasando de bien lo tiene merecido por su trabajo, continuo trabajo, para llegar donde ha llegado. Esto dice mucho del voleibol almeriense, y digo porque que tengamos dos entrenadores, en este caso, bueno, en mi caso menos porque yo estoy en una liga menor como islandesa, pero en el caso de Manuel Berenguer, campeón de la liga española masculina, y Carlos Carreño, campeón de la liga portuguesa femenina, dice mucho de que nuestro voleibol sigue dando no solamente buenos jugadores, sino buenos entrenadores, ¿no? Y sí, bueno, la verdad es que siempre una noticia excelente. Además, Manolo, fíjate que Manolo también fue campeón de consiguió el triplete con Logroño cuando... Con Logroño también. Charlie lo dejó, llegó Manolo y Manolo también lo consiguió. De hecho, corrígeme, ¿cuántos entrenadores en España hemos tenido que han sido campeones masculino y femenino? Yo no recuerdo. Muy poco. No, yo recuerdo Manolo. Yo creo que Manolo, sí. Yo creo que ha sido Manolo, porque Charlie tampoco lo ganó. No, claro. Lo ganó como jugador. Pero Manolo lo ha ganado como jugador y como entrenador. O sea, que Manolo tiene un... Y como entrenador lo ha ganado con Logroño, en femenino, y con Almería, con masculino. Cosa que no sé si habrá alguien más, no lo sé, que haya conseguido algo, que me parece una gesta. Y aparte campeón de voley playa. Así que Manolo, claro, lo que le ha hecho... Manolo ganaba a voley playa nada más que con salir a la pista, ¿no? Así que yo recuerdo los torneos de voley playa del año 91-92, que lo jugaba con Javi Juste, y aquello, el otro día estuve con Pablo Bucarcé hablando, y nos íbamos al lugar donde se celebraba aquel torneo de vóley playa, y pisaba aquella arena y decía, aquí se metían 5.000 personas. Sí, claro. 5.000 personas el fin de semana para ver aquel torneo, que yo recuerdo el torneo del año olímpico, donde tuvimos jugadores espectaculares. Yo recuerdo a Timo, que venía de haber jugado en Barcelona los Juegos Olímpicos. O sea, que estábamos hablando de jugadores de una talla mundial en pista, que también la tenían en la playa, ¿no? Aunque sí es verdad que, claro, que en mí y Stoklo eran diferentes. No, en mí estos dos marcaron una época dentro de vóley playa. Yo recuerdo un poco las negociaciones para que vinieran a Almería a jugar aquel torneo, porque yo trabajaba hasta a lo mejor las 9 de la 8, las 9 de la noche en el periódico Ideal, y luego me iba a la Casa de la Juventud, que estaba en la Rambla Obispo Olvera, donde allí nos juntábamos pues Moisés Ruiz, añorado Moisés Ruiz, Charo Rodríguez, Laura, me acuerdo de los nombres de algunas personas que estábamos allí, de José Manuel Román, por supuesto, que fue quizá el que empezó con aquella locura de idea que la tuvo Moisés, pero claro, necesitaba a alguien que fuese más frío a la hora de hacer las cosas, y ese fue José Manuel Román, ¿no? Entonces, pues recuerdo las noches hablando con Enmi y con Stoklo, con Enmi sobre todo, que era el que llevaba la parte más, digamos, más económica, ¿no? Y con más tranquilidad, veía las cosas con una forma diferente a como la veía Stoklo. Y recuerdo aquellas negociaciones para que pudieran venir a jugar a Almería, que no sabían ni dónde estaba Almería, ni por supuesto dónde estaba España. Que por cierto, gran película hicieron Stoklo y Enmi, que era Los Reyes de la Playa o algo así, hicieron una película. Metiéndonos ya en lo que es el Unicaja, una de las bases del éxito final, parece paradójico, es una mala temporada del año pasado. Yo creo que el año pasado las cosas no salen. Yo hablaba con varios miembros del equipo y decían, Lalo, si es que al final, si no es una cosa, es por otra, si es que no pasa aquí, pasa en el otro lado. Entonces creo que entre Manolo y la directiva deciden empezar un proyecto nuevo. Un punto importante es seguir confiando a Manolo Berenguer, seguir confiando en él, a pesar de que el año no fue el mejor,
con alguna noticia deportiva que tiene que ver con la dinámica del equipo. Cuando las cosas no van, pues no van. Y Manolo decide hacer un equipo casi nuevo. Unicaja compra un equipo nuevo, en el que creo que la pieza angular termina siendo Pablo Cucaser, la vuelta de Pablo Cucaser. Y no sé qué te parece también, un colocador para mí desconocidísimo, como era Jovanovic, que termina siendo un grandísimo colocador. Sí. La clave ha sido la diagonal. Hablamos que es la diagonal, ¿no? También es cierto que tiene a un jugador que este año no tiene nada que ver con el jugador del año pasado, que es Javi Jiménez. El cubano ha hecho un campeonato, un tramo final de la competición espectacular en saque, en ataque. Además, a un jugador al que puedes darle la bola a partir del punto 20, que sabes que no se va a caer, ¿no? Y además ha tenido un rendimiento que, pues, ya te digo, no tiene nada que ver con el Javi Jiménez de la temporada pasada. Pero sobre todo la clave está en el colocador y en el opuesto. Porque ya sabemos que siempre se ha dicho que en vóley un central no te gana una liga, te puede ganar un partido, pero el rendimiento, el peso del equipo lo va a llevar siempre el opuesto, ¿no? Entonces, cuando tiene un jugador, como es el caso de Igor Jovanovic, que ha hecho un grandísimo trabajo, que ha sabido buscarlo en los momentos oportunos, utilizarlo para que sea el que consiga llevar a cabo la consecución de los puntos, pues tiene muchísimo terreno, conseguido muchísimo terreno ganado. Esa ha sido la clave. Y también, por supuesto, la aportación de Juanmi González, que también ha sido un jugador que ha hecho mucho daño con el saque, aunque no aparezca excesivamente en las estadísticas, pero bueno, ya sabes, tú sabes más que yo, que el saque, o sea, el mejor sacador no es el que te hace más puntos directos, sino el que mayor problema provoca en la recepción rival, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ese ha sido Juanmi González. Totalmente de acuerdo. Antes de hablar del resto de la temporada, me pareció muy curioso que llegara de nuevo Cucaser. La temporada de Cucaser el año pasado en Guagua, creo que sí, que era tremendo. MVP, MVP. Sí. Y que Guagua lo dejara escapar con todos sus razones y demás. Creo que Almería le dio un plus, aparte que yo vi un Cucaser con muchas ganas de demostrar que Guagua se había equivocado, que Guagua había tomado una decisión incorrecta. Y Claro. creo que a partir de ahí Unicaja empezó a generar un equipo campeón. Como bien dice, Juanmi te da, a mí me parece, Juanmi te da el equilibrio absoluto, absoluto recepción-ataque. Juanmi me parece un jugador de los que pasan desapercibidos muchas veces, pasa desapercibido, sobre todo cuando tiene un monstruo al lado. Acuérdate que en cuanto a números me recuerda mucho a un opuesto que tuvo Unicaja hace muchos años, como era Pablo Nogal, que parece que no aportaba gran cosa y veías los números estratosféricos Pablo Nogal. Pero Juanmi, un estilo así, ¿no? Pero lo de Cucarsef me parece que fue un regalo. Que Guaguas te dejara salir un jugador así y acabe en Almería me pareció un regalo. Aquí hemos puesto lo que es la alineación tipo que manejaba Almería en la rotación 1. Y tú has hablado de Javi Jiménez. A mí Javi Jiménez, este año, que lo he visto dudar muchas veces, de hecho, el momento, ya lo hablaremos, el momento donde lo vi con más dudas fue en la Copa. En la Copa del Rey vi un Javi Jiménez en recepción, sobre todo, pasándolo muy mal. Pero el final Sí, de la Liga de Javi Jiménez ha sido tremendo. la competición, en la Copa del Rey es cierto que a Unicaja no le salen bien las cosas. No llega convencido de que yo creo que fue un tema más psicológico que otra cosa, ¿no? Además de que, bajo mi punto de vista, creo que hubo situaciones del juego en las que no se supieron interpretar del mejor modo, ¿no? Quizás fuese una de las bazas fuese el saque, ¿no? Que no en el partido, en la final, no llegó como debiera, pero también un poco influido por el poco descanso que tuvo el equipo, porque yo estuve viendo y creo que eran 36 horas entre el primer partido que se juega en la Copa con Boiro y la final. Sí. Entonces, hubo partidos, por ejemplo, el que se juega en semifinales con esta Balear. Acaba, creo recordar que eran la 1 de la madrugada cuando acaba, bueno, las 12 de la madrugada cuando acaba el partido, tienes que recuperar, bueno, después de un partido de este nivel, ya sabes, que el jugador,
tiende a dormir más tarde por lo que ha supuesto esa carga de adrenalina que ha tenido durante el partido. Entonces, claro, dormir tarde porque obligatoriamente pasa a empezar a jugar prácticamente con menos de 12 horas de descanso, al final eso se nota, ¿no? Además de que Melilla llegó después de haber jugado a las 5 de la tarde, con bastante más tiempo para descansar, ¿no? Esa puede ser una de las claves. Pero como yo digo, el saque también no hizo el daño que, por ejemplo, sí ha hecho en la final. Porque si hemos visto el comportamiento de Melilla durante toda la temporada, si a Riganti le llega la recepción bien, date por perdido. Porque, Melilla es imparable. Exacto, Melilla con un buen saque, con una buena recepción, es imparable. Sin embargo, en la Liga, a Unicaja le entró el saque. Pero bueno, es que he escuchado en algunos momentos decir que en aquellos partidos a Unicaja le salía todo. Yo no creo que le saliera todo, sino que hizo todo para que saliera como salió, ¿no? El rendimiento... Yo creo que, fíjate una cosa, la Copa del Rey... Punto uno, creo que Almería no llega en las mejores condiciones. Es verdad que aquí tenemos, por cierto, vamos a aprovechar que ahora vamos a poder hablar con él, ya que está entrenando, vamos a saludar. Señor Pablo Ruiz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un placer. ¿Cómo estás? Estás contigo, Lalo. Bien, entrenando. Y con Juanjo. Sabe más que yo, de todo Unicaja, sabe mucho más que yo, ¿eh? Juanjo... Ojo, en cuanto a esto se ve mucho más. Estás trabajando con el Junior, ¿no? Espera. Te has puesto muy serio. ¿Me oyes? No me oyes. ¿Tú me oyes, Juanjo? Sí, lo oímos, pero era nosotros, a lo mejor no nos oyes. ¿No me oyes, Pablo? Ahora. Amén. Vale. Bueno, para no quitarte mucho tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de ser el primer entrenador de Unicaja Almería? fue dura. Pero para ti tendría que ser como un sueño, ¿no? No te oímos. No. Ahora sí. ¿Ahora? Vale. Sí. Pasa que me oigo con retardo yo mismo. Sí, nosotros también. Un poquito con retardo. ¿Dónde te has metido, tío, a hablar? Lo mismo en la zona en la que está, no hay demasiado. Puede ser que no sea bueno, además, se ha quedado congelado. Sí. Bueno, vamos a intentar que sí, además, me sale que la señal es mala. Vamos a esperar a que lo intente. Creo que está en el Moisés Rubio entrenando con el equipo ya. Sí. Creo que está por allí, entonces es complicadito en la oficina. Si está en el habitáculo que tienen allí al fondo, sí. En el pabellón, llega mal. Quizás si estuviese arriba, en la primera planta. Sí, no, pero yo creo que está abajo porque yo sí me ha pasado un par de veces que abajo es muy complicado. Como yo te decía, Unicaja creo que no llega bien a la Copa del Rey y lo noto en lo que tú dices, es que el modelo de juego que despliega Unicaja en la Copa no se le parece ni al Unicaja previo a la Copa ni al Unicaja que acaba jugando. Unicaja es un equipo que si le caracteriza algo es un equipo agresivo. Unicaja ha sido siempre, desde toda la temporada, un equipo que desde el saque somete al equipo rival. A ver ahora, Pablo. Ahora creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo escucho bien. Ahora. Perfecto. Cuéntanos tu experiencia como primer entrenador de todo un Unicaja Almería. Lo que te decía, para mí a nivel personal es un sueño. Al final es lo que... hace años cuando empecé a entrenar lo que yo podía soñar, pero aparte de eso, pues lo que te decía, duro por la situación, porque fue la semana del COVID, llevábamos sin competir prácticamente, eran 40 días sin competir,
final era una situación difícil, pero como un sueño. Y encima poder hacerlo en dos pedazos de pabellones como en el Moisés Ruiz, con un montón de gente en la grada y allí en Las Palmas, eso han sido entrar por la puerta grande, como primero de nada. De ahí sale curtido, de ahí sale curtido. A partir de ahí, sí, todo sí. Lo que te venga son amistosos. Si ha aguantado guagua, el resto son amistosos ya. Curtido salí con dos derrotas. No, pero yo creo, como lo he hablado antes con Juanjo, es que te llegó en una situación muy delicada. El equipo saliendo del COVID, Manolo, bueno, pues coge el equipo porque Manolo Berenguer está con COVID y casualmente sí. Te toca con un Palma, que me parece que Palma es uno de los equipos que ha ido de menos a más en la temporada, y después te va a la cancha del guagua. Entonces, muy delicado, pero... Además, Lalo, hay una cosa en descarga, ¿no? Digamos, y es que Palma llega a ese partido habiendo disputado 5 partidos con anterioridad. Unicaja llevaba sin jugar, como decía Pablo, 40 días. O sea, no había tocado un balón. Entonces, claro, sale a la pista y a poco que a ellos le entre el juego, te machacan. Sin embargo, el partido siguiente que se juegan en Las Palmas, a pesar de la derrota, el equipo empieza ya a demostrar que este puede ser su año, ¿no? Lo que al final ha pasado al fin de la liga, ¿no? El equipo le juega de tú a tú con guaguas, que al final creo recordar que fue un 3-2. Que claro, es un 3-2 porque el equipo está acusando todavía los efectos de no haber podido jugar durante 5 semanas, ¿no? Entonces, claro, llega a un nivel de gasolina, como hablábamos antes, en el que no da para estar hasta el final, ¿no? Entonces, el crecimiento del equipo empieza a verse a partir de ese partido con guagua. No, pero incluso en el partido de Palma, al final, nosotros estamos jugando. O sea, sí, se pierde, pero en todo momento se le está jugando de tú a tú. Falta Juanmi al final, que digamos que es como el equilibrio de este equipo. Al final, el que da más, da como más temple al equipo en recepción. El que muchas veces en momentos donde el equipo baja es el que tira un poquito el carro. Y al final pues nos vemos que en el primer set estamos ganando hasta el final y en ese final de set nos hacen 4 puntos seguidos y perdemos el set. En el segundo, pues es que al final es muy difícil. En guaguas nos pasó algo que no ha pasado durante el año varias veces en ese partido, es que perdemos un set, creo que fue 25-14 o algo así, en el, creo que fue el cuarto, no sé si el segundo o el cuarto o así. Entonces, pues sí, hay momentos del partido que no pasa factura esos 40 días y jugadores. Pablo, por ejemplo, había también pasado el COVID 2 semanas antes. Lo normal es que nos pase factura, pero bueno, estuvo cerquita. Pero estuvo entretenido, ¿verdad? Estuvo entretenido. Sí, sí. Y con Camarero bien, ¿no? Bien. No, está bien. Una de las partes del éxito de Unicaja de la temporada, para mí creo que está en la conformación de un staff técnico que muchos conocían y de muchos momentos de la vida y demás. ¿Qué es lo que tú crees que le has podido aportar a este grupo, a este staff técnico? Ahora tienes que decirlo, la sabiduría, el conocimiento, el despliegue táctico, tienes que decirlo. No, probablemente algo de lo que haya podido aportar haya sido... Yo soy un tío muy tranquilo. Entonces, en algunos momentos, pues, quizás ver las cosas de otra forma y echar un poco el freno. Pero no, yo creo que al final lo que yo he aportado es que, como tú decías, que con Jorge me conozco desde hace 15 años. Manolo me entrenó en juveniles, fue mi entrenador en juveniles. Al final, el buen ambiente que hemos creado entre el cuerpo técnico, con Gui y demás, pues yo creo que al final ha sido la clave del año, de que en momentos difíciles pues hemos también sabido llevar un poquito el grupo. El grupo es... Yo eso sí que tengo que destacarlo, el grupo de jugadores maravilloso. O sea, yo creo que no hay forma de trabajar con un grupo mejor que este. O sea, de verdad que es un espectáculo. O sea, que bien, contento. Pero yo digo, no sé decirte qué es lo que yo he podido aportar así como clave esta temporada. Quería verte entrenar. Axel, sí, está por aquí. Axel, y
¿Cuál crees que ha sido el momento más crítico durante la temporada? Donde las cosas se veían un poco negro. Bueno, yo creo que quizá después del partido, ¿sabes? La Copa del Rey ahí con Melilla, nosotros digamos, ¿sabes? Empezamos mal con Boiro, de repente en semifinal hacemos un partido espectacular y afrontamos la final como con yo creo que con confianza, ¿no? De que podíamos ganarla y que era el año también de intentar hacer un buen año tanto en Copa del Rey como en la Liga. Y pues, yo creo que el partido de Copa, la final de Copa del Rey, el partido que perdemos más claro de todo el año. O sea, en el que peor jugamos, en el que, entre comillas, estamos más perdidos. Yo creo que ahí pues entran, como en todos los equipos, supongo que eso es normal en todo, pues entran las dudas, entran la incertidumbre en ciertas cosas, y ahí es cuando, lo que te decía, cuando el cuerpo técnico y el equipo se para y se va todo al mismo objetivo y al final se soluciona un poco eso. Y es lo que luego conseguimos contra Guagua aquí en casa y contra Melilla allí. Los partidos de Melilla y en Melilla son, por nuestra parte, un espectáculo. Yo dos preguntitas más y lo que quiera Juanjo, y ya te dejamos que te vayas con los chicos. La situación con Guagua en semifinales, después de perder el primer partido, te lleva a una situación de match ball en casa, en la que los dos partidos se juegan a muerte. Puede ser que el ver la situación tan dramática, tan que te ves fuera, porque Almería se veía fuera, creo, sobre todo creo que fue el segundo partido que levanta Almería un 0, el 0-2. El 0-2. ¿Fue la primera parte para aprender y jugar mejor a Melilla en la final? Porque lo de Melilla, como bien has dicho, es que Melilla no pudo jugar en toda la final. Almería no le dejó jugar. Sí, sí, sí. Probablemente lo que hablábamos antes, que nosotros hemos tenido, al final, cuando mejor empezábamos a jugar, parón de COVID. Cuando mejor empezábamos a jugar, parón de COVID. No una excusa al final, pero sí que hemos tenido, creo que han sido durante el año, hemos tenido 7 partidos aplazados, creo. O sea, 2 partidos suspensos. Al final eso te lastra durante el camino. Y hombre, sí, yo creo que al final sí que tengo que decir que nosotros durante el entrenamiento de la semana todos éramos conscientes de que veníamos con un partido en contra que también sabíamos que era algo probable, porque al final ganar la Guagua en su casa era difícil. Pero bueno, tampoco creo que se afrontara con eso de decir no echan a casa, sino es que al final hay tantos jugadores con tanta experiencia en el equipo que bueno, afrontaron ese partido como... Pero es que en el primer partido perdemos el primer set y el segundo set íbamos 3 puntos abajo en el 23-21, algo así. Y entra Marlon al campo y es Marlon el que salva el partido ahí en los últimos puntos del segundo set. O sea, que al final es que tuvimos muchas situaciones adversas ahí en los dos partidos. Y sí que es verdad que al final el poder sacarlo, el ganar como ganamos, el ver al Moisés, es que eso fue un espectáculo. O sea, yo creo que la gente estaba más metida en el partido, en esos dos partidos de semifinales contra Guagua, que casi que entra la final. O sea, fue un espectáculo, vamos. Sí. Y bueno, ya para dejarte, sin saber qué va a pasar, porque bueno, yo he leído muy pocas noticias todavía con respecto a Unicaja Almería, sin saber qué va a pasar con el staff técnico, de cara a la temporada que viene, vaya a tener que trabajar duro, porque la baja de Pablo, que ya se ha confirmado, creo que va en NAC Roseller de Bélgica. Sí. Se está trabajando para, supongo, para esa baja de Pablo, que venga, porque traer un tipo con el presupuesto que se maneja en Almería y en España, un tipo de la garantía de Cucarsés, porque no es que sea bueno, es que te garantiza, creo que era, al final salía casi 22 puntos por partido. No va a ser cómodo, ¿verdad? No, la tarea es difícil, o sea, y lo estamos viendo ya. Y a ver, nosotros al final tenemos handicaps dentro de lo que hay. Si te pones a mirar los 4 primeros equipos de la liga, pues Baleares, Canarias y Melilla, ¿no? Y nosotros estamos aquí en Almería, estamos encima en la punta de España, incomunicados casi con el resto de la península.
nuestro presupuesto es bajo en comparación, sobre todo con Guagua, también con Melilla, porque tienes que sumar que los viajes son más caros, que hay muchos factores ahí que influyen. El presupuesto que tenemos nosotros ahora mismo para fichar un opuesto, pues no te garantiza que venga un superjugador, pero bueno, al final estamos manejando muchos nombres, muchos jugadores buenos y seguro que al final el que venga, no sé si estará al nivel de Pablo, que es mucho a decir, porque son dos MVP de temporada merecidos como el que más, pero bueno, al final esto es así, el vóley en España toca reconstruirse año a año, no queda otra. Así es. Pues por mi parte, el tiempo que te pedí agotado. Juanjo, ¿algo para Pablo? Digamos que, como decía anteriormente, en descarga del rendimiento en algunas fases de la temporada, por ejemplo, cuando se llega a la Copa del Rey, a la Copa del Rey se llega después de solo haber jugado 3 partidos, mientras el resto pues llevaban todo el año jugando, ¿no? Entonces no ha habido ningún parón en la competición, que sí tuvo Unicaja. Entonces, claro, esa cotidianeidad de estar atacando, de estar jugando, compitiendo con otro equipo enfrente, se debe dejar notar, y creo que fue eso lo que más o menos se pudo ver en la final, ¿no? O a lo largo de la competición. Sí, sin duda. Y al final hay muchos momentos en los que el vóley va de saltar, y nosotros hay momentos en los que sí, entrenamos aquí con nosotros, pero probablemente no sea lo mismo la carga de trabajo que tienen los partidos que le tienen en entrenamiento, por mucho que intente ajustarlo a algo similar. Entonces, eso nos carga. Y mira que, claro, son dos partidos perdidos, más luego se termina jugando, no recuerdo la contra quién antes justo de la Copa del Rey, que se juega bien el partido, pero que también cuesta entrar. Y yo creo que sí, esos paranos al final no han hecho mella durante, sobre todo la mitad de la temporada y la Copa del Rey, es algo que afecta bastante. Pues Pablo, tío, muchas gracias por este. Llevo detrás tuya mucho tiempo, ¿eh? Llevo detrás tuya mucho tiempo porque me parece que eres un tipo que, a pesar de la edad que tienes, que eres un niño todavía, tiene una experiencia y conocimiento. Eres un niño que te conozco. Aunque te conozco hace muchos años, eres un niño todavía. Y eres un tipo súper válido para nuestro voleibol, con mucha experiencia encima. Y para mí una de las bases, si no la que más importante, aparte de los jugadores, es el grupo que habéis formado en el staff técnico. Porque se os ve que salta uno, salta el otro, está el equipo muy comprometido. Y al final el jugador lo nota. Al final el jugador nota el compromiso, que hay mucha unión. Y cuando el equipo te nota, te ha necesitado como primer entrenador, yo me sentí súper feliz. He de reconocerlo, que me sentí súper feliz viéndote por ahí. Lo hablaba con Melero aquí en Islandia. Y súper contento de que, bueno, haya una persona como tú tan preparada para asumir un día las riendas de Almería, aunque sea de forma momentánea. Pues seguiremos hablando, tío. Te deseo lo mejor y ahora que sigas con tus juniors poniendo a los niños en forma, tío. Dale caña. Esto es maravilloso. Chavales sí. Jóvenes, maravilloso. Por supuesto que sí. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Venga, ya. Y seguimos hablando. Cuando quieras, ¿eh? Yo, sí. Aunque te cueste encontrarme, me ponemos cuando quieras. Lo sé. Estamos hablando. Venga, Pablo, perfecto. Muchas gracias, tío. Gracias. Chao. Cuídate, tío. Chao. Hasta luego. Me parece que fue una nota... Claro, hay una cosa ahí. En lo que está diciendo hay una frase, no recuerdo quién la dijo, pero sí sale del vóley italiano, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Es la meca de este deporte, ¿no? Y es que se comenta en vóley, a pesar de que hace unos años lo sacara o se lo asumiera a Zidane, aquello de que se juega según se entrena y tal, mucho antes de que lo dijera Zidane, ya me lo contaba a mí el Rubio, José Antonio Martínez, el Rubio, uno de los más, lo decía. Pero es que tiempo después, esa frase la leo una frase parecida en internet, a través de, bueno, ya sabes, uno busca cosas sobre vóley y encuentra, ¿no? Y entonces hay una frase que dice que los títulos se consiguen en los entrenamientos y se va al partido a recoger la copa. Eso habla del trabajo de Pablo y del trabajo de Manolo y del staff técnico de Unicaja Almería durante toda la temporada, ¿no? Creo que el
el entrenamiento diario ha dado pie a que se haya visto a un equipo que yo desde el comienzo de temporada, pero sobre todo desde que se gana a Guagua en Almería en la quinta jornada, que creo que el primer set es un 25-15, un 25-16, digo, sí. Este equipo ha hecho esto hoy, a poco que las cosas vayan bien, lo puede hacer durante toda la temporada. Quiero no ganar 25-16, pero sí ganar ante el equipo que se lo ponga por delante. Totalmente de acuerdo en cuanto a eso. Yo también utilizo, bueno, no las mismas frases, pero yo soy de los que empiezan a pensar que el partido del sábado empieza a jugarse el lunes. El primer entrenamiento empieza a jugarse el lunes. Si no estás comprometido o no estás dispuesto a entender eso, es posible que el sábado llegues tarde al partido. Es posible que llegues tarde el sábado y cuando quieras darte cuenta de quién coincide contigo en la rotación, qué tienes que hacer ante un ataque en posición 1 o lo que sea, posiblemente no sepas desarrollarlo porque el lunes no empezaste a entrenar el partido. Yo soy de esa idea y creo que ese equilibrio que ha encontrado Unicaja en el staff técnico, cuidado, que me parece de lo mejorcito que hay en España. De lo mejor que hay. Se ha visto, sin entrar en nombre, en dar nombre y demás, que la ayuda que tú tienes como cabeza visible de un equipo, esa ayuda del segundo, del estadístico, de tal, eso es esencial. O sea, el triunfo no nace solo de lo que hace el primer entrenador, sino de ese apoyo que tienen alrededor. Y en ese sentido, Unicaja ha sabido dar con la tecla con Pablo. Yo creo que es una aportación muy importante e interesante para este Unicaja. Además, han hecho un tándem él y Manolo, que muchas veces lo hablamos en cualquier deporte. Siempre se busca que el segundo entrenador sea la antítesis del primero, ¿no? Si el primero grita, que el segundo sea pausado. Si el primero tal, ¿no? Y entonces eso quizá lo tenga Unicaja con Manolo y con Pablo. Ojalá lo se va a mantener. O sea, ojalá se pueda mantener. Sabemos que es complicado, pero es muy meritorio hoy día ver un banquillo con 4 o 5 personas. Es muy meritorio, pues lo habitual es, por ejemplo, hemos hablado de Guagua. Veía a Guagua y tenía a Sergio Miguel Camarero y de segundo estaba Facundo Leal, el que ha terminado la temporada, el argentino, que también te lleva las estadísticas, pero mientras lleva las estadísticas no puede estar dando pinceladas. Y Almería ha sabido completar un estadio técnico bastante interesante y bueno, pues ahí estarán trabajando ya para el año que viene seguir bajo esta filosofía, bajo este modelo de juego, que es verdad que va a ser complicado encontrar un tipo de 20 y pico puntos largos por partido, que se dice rápido, pero va a ser difícil. Pero bueno, ya es misión de ellos llegar a eso. Hemos pasado de la Copa del Rey, donde hemos visto que Unicaja, creo que Melilla hace una final espectacular, bueno, un torneo. Melilla hace una Copa del Rey donde muestra las credenciales de equipo solvente con un Federico Martina, que creo que tenemos claro que es un jugadorazo enorme. Un Salim, que yo he hablado con él en alguna ocasión, y salí y me decía, Lalo, yo me dedico a gestionar el grupo que tenemos, pero realmente el grupo tiene una pequeña autogestión porque claro. Se conocen desde hace tiempo, saben jugar, ya tienen claro lo que tienen que hacer. Tiene una columna vertebral, cuando lo dices, tiene una columna vertebral que la forma Riganti, que tiene como gran colaborador a Justiniano, y luego tiene un atacante por punta como es Martina, que te hacen que tenga un juego muy fácil de ver, pero muy difícil de contener, ¿no? o de defender, ¿no? Entonces, lo hemos visto, si la recepción le llegaba a Melilla, date por perdido que tiene un gran colocador y luego, pues claro, jugar con la rapidez con la que juega Riganti, siempre con ventaja en ataque, casi siempre uno contra uno o incluso a veces sin bloqueo, además de que fija muy bien a los centrales rivales con el juego de sus centrales, con tanto Jean Pascal como Scarpín, tienen mucho, mucho terreno ganado. Sí, sin duda. Yo, Riganti me ha parecido un colocador que te mantiene la estabilidad y la sobriedad durante todo el partido, cosa que hacía tiempo que no veía en España, junto con Giovanni, que este año el propio Bertasoli,
En guagua me parecen tres tipos que te mantienen un nivel de juego enorme, no son tan discontinuos. El año pasado la Liga la gana guagua porque tiene a Pablo Ducarcés, pero porque también tiene a Renan, que fue el colocador, marcó las diferencias por completo. Que fue el gran acierto de guagua el año pasado. Y mantenerlo este año también ha sido un acierto. Lo que pasa que, bueno, que quizá la gestión del grupo no ha sido tan bien llevada como pasó en la temporada pasada. Totalmente. Bueno, el tema guagua se merece un capítulo aparte, porque este año ha sido ida y venida. Bueno, yo tengo mi particular opinión sobre el asunto, pero que, bueno, vamos a centrarnos en nuestro, porque cada vez que he sacado el tema, me he ido, y al final creo que cuando tú construyes un equipo, estás sembrando lo que va a recoger en el futuro, y si de primera, primero te trae a un Yadrián Escobar fuera de forma, absolutamente sí, fuera de forma, que incluso en la previa de la Champions contra el equipo de los búlgaros, tienes que tirar de él porque te ves fuera. En el partido de vuelta te están levantando la eliminatoria y tienes que tirar de él cuando sabes que está X kilos por encima de lo que tiene que pesar. Entonces ya empieza mal la cosa. Creo que la salida de Giovanni Hernández le hizo mucho bien al equipo. Le hizo... Totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad que esa relación... Giovanni Hernández, Guaguas terminó de la peor manera porque declaraciones en uno y otro lado creo que no beneficiaban a nadie, cuando directamente diciendo, mira, lo mejor es que no sigas con nosotros, lo mejor es que yo no siga contigo, nos separamos y punto. Pero terminaron hablando cosas que creo que no le benefician a nadie, ¿no? Pero como tú bien dices, si esta decisión se toma antes, no sé qué decirte si estaríamos hablando de que Unicaja es el campeón por decimosegunda vez. Sí, porque lo que hizo fue, esa salida, lo que hizo fue que el equipo se centrara en lo que tenía que hacer y no estar pendiente de esas malas incidencias que existían entre club y equipo, ¿no? Que bueno, que el club ya sabemos quién es el club, ¿no? En Guagua. Sí, claro. O sea que, pero sí, que la decisión fue la mejor que pudo tomar, pero ciertamente tardía en el tiempo porque otro gallo hubiera cantado quizá. Sin duda. Acaba la Copa del Rey y yo creo que deja, a partir de ahí, deja la sensación de que el máximo candidato al título podría ser Melilla, por las sensaciones que deja, y después deja tocado, como ha dicho Pablo, después de la Copa te deja un poco tocado, deja tocado el proyecto de Almería y deja tocado el proyecto de Guagua, sobre todo el proyecto de Guagua, porque se empieza a incendiar, empiezan a salir mensajes de que uno ha dicho lo otro, los jugadores cubanos ni saludan a la afición, etcétera. O sea, nos deja un panorama en el que Melilla, y encima Almería no puede jugar los dos últimos partidos, esos dos partidos de la fase regular por COVID y demás, nos deja Melilla campeón de la liga regular, nos deja Almería segundo y con la sensación de que el factor cancha puede ser decisivo. Melilla, al acabar primero de la liga, tiene el factor cancha a su favor. Claro, pero hay una cosa que aquí en Almería siempre se ha hablado cuando has quedado primero de la fase regular, y es que esos dos primeros partidos en casa, en la final, al final se cargan de responsabilidad. Sí. Y el jugarlo fuera, tú vas a sacar un partido de los dos. Yo saco un partido de los dos y ya tengo el factor cancha, lo tengo a favor y puedo rematar la faena en mi casa, ¿no? En casa es cierto que Unicaja se estaba viendo extremadamente sólido. No había quien le ganara. De hecho, Melilla está a punto de ganar, pero pierde 3-2 en un partido aplazado que se juega el miércoles, con Unicaja también saliendo de esos dos partidos que no se juegan en Boiro y contra Río Duero. Y es el primer partido que juegan después del COVID de algunos jugadores, ¿no? Y gana Unicaja 3-2. Entonces, en casa se estaba mostrando sólido. La baza estaba en conseguir algo fuera. ¿Qué pasa? Porque es cierto que en Melilla los dos partidos que hace Unicaja son realmente perfectos. Vamos. Y sobre todo, hay dos sets que para mí son la clave de la final, ¿no? Uno de ellos es el tercer set del primer partido, después de empatar Melilla y de decir Melilla, aquí estoy yo. Sin embargo, Unicaja dice, no, el que está aquí soy yo, que voy a jugar como estaba jugando en el primer set y voy a despejar dudas. Ese es es el momento clave de la final. Y el otro momento clave es el primer set del segundo partido. Acabar el partido, el set, con solo dos errores,
y el error premia mucho o te perjudica mucho, cuanto menos error tenga, pues mucho más fácil, ¿no? Y sin bajar el nivel de riesgo, ¿eh? Y sin bajar el nivel de riesgo, ¿eh? Es que te pones a ver, te pones a analizar, y en ese partido, en el segundo partido, bueno, tú como técnico sabes o le pides a tu jugadora o a tus jugadores lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, hay un rendimiento, en la Liga Italiana se hablaba de un punto directo por cada tres errores. Así es. Unicaja se va a 6 errores en ese partido en saque y 8 puntos directos, que hablan de ese riesgo, ¿no? Porque tú para hacer 8 puntos directos o juegas con riesgo o no hay forma de conseguir. Y más contra Melilla. Claro. Entonces, maneja de un modo el error en ataque, en saque, que es, para mí es la primera arma del juego. El saque es lo que hace que la recepción no esté bien, que el ataque sea con bola separada, cosas que te provocan también una buena lectura a la hora de la defensa. Realmente. Entonces, de hecho, a Melilla, perdón que te interrumpa, a Melilla se le gana con la misma arma que Salín utilizó en la final de Copa, y lo dijo él: queremos a Almería fuera de la red en ataque. Vamos a darle duro al ataque para que Almería juegue con bola a 2-3 metros de la red. Se le ganan con esa misma arma. Claro. Y esa fue la clave. Esos dos sets para mí fueron la clave, ¿no? Porque, claro, ganando el tercer set, que era el segundo de Unicaja en el primer partido, ya le metes presión a Melilla. Y luego, claro, luego sale un primer set en el segundo día, con esos números en los que, como digo, solo se cometen 2 errores en todo el set, ya te obliga a jugar con riesgo, y ya sabes lo que pasa cuando hay riesgo, ¿no? Cuando juegas con riesgo, induce al error, ¿no? Entonces, Unicaja ha jugado el partido de la final perfecto. Yo creo que, mira, fíjate lo que te digo. Melilla tuvo... Ojo, hablo como aficionado y un poquito como técnico, sin haber terminado de hablar con Salín, que tengo que hablar. Melilla sabe que llega en un estado de forma espectacular. Pasa casi por encima de Palma en semifinales. Viene siendo campeón de la Liga Regular, campeón de la Copa del Rey, y ve a Almería sufrir en semifinales. Personalmente creo que, aunque Almería jugó enorme en Melilla los dos primeros partidos de la final, yo creo que Melilla no esperaba una Almería tan sobrio y tan agresivo, tan acertado. Claro. Porque yo veía a Melilla, yo no había visto a Fede Martina, por ejemplo, en unos números tan bajos. Con una Almería tan duro en bloqueo, con una Almería tan duro en saque. No olvidemos que el tercer partido en casa, lo de Jorge Fernández al saque, fue un show. Fueron 6 puntos directos al saque. Luego, lo que decimos, ¿no? El error que provoca. Porque te rompe la recepción. Entonces, claro, cuando tú tienes a Riganti separado de la red, eso lo provocaron jugadores como Juanmi, lo provocó Javi Jiménez, lo provocó Pablo indudablemente, pero también lo provoca Jorge Fernández, que hizo un partido para mí perfecto. Le da el MVP a Pablo porque, claro, Pablo se va a 20 y tantos puntos por partido, pero la incidencia del saque de central de Jorge fue realmente espectacular en ese último partido. Así que, y yo creo que finalmente, cuando un equipo juega tan bien, y yo lo dije en alguna charla, la gente me decía: no, Melilla ha demostrado que es el mejor equipo, están acostumbrados a esto. Y yo le dije: Almería, aunque los jugadores no todos han sido campeones de la Superliga ya, pero Unicaja lleva muchos títulos encima, muchas finales jugadas, y el jugador es como el Madrid en fútbol, que aunque vengan jugadores nuevos, entran en esa aureola de lo que es el Real Madrid, esa mística, y Almería creo que está un peldaño por encima, en el lado competitivo, por encima de Melilla, y sobre todo cuando hablamos de un torneo, de una final larga, no una final a un partido como era la Copa del Rey, sino una final a lo mejor entre 5, Almería yo lo veía como favorito, yo personalmente como favorito, por eso, porque podía fallar pero no creo que iba a fallar 3, y la presión estaba más del lado de Melilla más que del lado de Almería. Y yo creo que hay que aprender a perder finales de liga para después terminar ganando una. Y yo creo que Melilla va a terminar ganando. Melilla, sí, sí. No sé cuándo, pero va a terminar ganando una liga porque
están creciendo a pasos agigantados. Ese proyecto va a terminar ganando una Superliga seguro. Y te voy a poner por aquí, creo que estamos hablándolo durante desde hace un ratito, Almería basa en este señor parte de lo que ha sido el año. Los números de Pablo Kukarsev creo que merecen un capítulo aparte. Tú que has visto mucho voleibol, y ahora vamos a hablar de algo muy interesante. Hacía tiempo que no veíamos un opuesto de este nivel en Almería, con todo mi respeto a muchos opuestos que han pasado, pero un animal de este tipo yo hacía tiempo que no lo veía. Sí, es que ahí tienes las estadísticas. Es que tienes un tipo que te hace en ataque una eficiencia del 50%. Cuando estamos hablando de que en números normales, pues está en torno a 48, 45%, pero el llegar a 50 es prácticamente hablar de excelencia, ¿no? Esos 21, casi 22 puntos por partido te dan mucho, ¿no? Le dan mucho al equipo en ataque, pero es que ha sido un jugador muy completo, ha sido un jugador que en bloqueo, aunque él me decía el otro día que tiene mucho que crecer todavía en bloqueo, estamos hablando de 56 bloqueos durante todo el campeonato, y en saque, imagínate, en saque 55 puntos de saque. Pero claro, es lo que hablábamos antes, no es solo los que haces, los que cuentan como puntos, sino el riesgo que provoca, o la incidencia que provoca en la recepción del equipo rival, que te hace jugar con muchas bolas separadas durante muchos tramos del partido, cada vez que él está en rotación de saque, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un jugador que ha sido espectacular. Yo, no sé, a lo largo de los años que llevo viendo vóley, quizá de los opuestos que ha tenido Unicaja, que ha tenido muy buenos opuestos a lo largo de la historia, podría estar entre uno de los mejores, ¿no? Yo creo que por el rendimiento que le ha dado al equipo, perfectamente podría ser el primero, el segundo, el tercero. Bueno, hay algunos que dieron mucho también a Unicaja a lo largo de la historia del club, ¿no? Porque nadie se puede olvidar de Rafa Pascual, a pesar de que viniera muy joven al equipo, de que con él se ganó la primera Copa del Rey en el 95. Nadie se puede olvidar de Mateu, que José Mateu fue un espectáculo los años que estuvo, la primera etapa en Almería. Tom Sorensen, hay muchísimos jugadores, muchísimos opuestos, pero Kukarsev ha entrado realmente en la historia de este club por su magnífico rendimiento. Sí, porque una de las cosas que cambia en esa plantilla del año pasado a esto, con todos mis respetos, que han pasado mucho, hay una diferencia enorme entre Colito y Kukarsev. Yo, el año pasado, Colito, que es verdad que gracias a Colito, Almería gana en Teruel, esas semifinales, hace unas semifinales brutales, pero sí, la estabilidad que te da un opuesto, que sabes que cuando tu recepción peor está, o cuando el equipo se le coge el hombro, sabes que tiene un animal allí en el 2 o en el 1 que te baja la pelota. Kukarsev es ese Rafa Pascual, ese Mateu, salvavida. Hay una frase que viene un poco a colación en este tema, y es una frase que me decía Rafa Pascual y que le habían dicho a él. Claro, él me la cuenta con el paso de los años, y a él le dijeron que el buen jugador es el que hace buenas las bolas malas. Exactamente. Este es el ejemplo vivo de esa frase. Eso es lo que le va a costar a Almería ahora encontrar en el mercado. Un jugador, claro, que una mandarina la pega y puntúa. Claro. Eso es lo que vale en dinero. Eso, de hecho, antes lo he hablado contigo en la entrada. Ayer Perugia no termina de cerrar la eliminatoria con Lube, porque creo que el factor desequilibrante es que Saizev se sale, y Rilicki creo, con todo mi respeto, no está al nivel. Creo que porque no es el opuesto que te puntúa cuando le manda un melón en peores condiciones, no te lo hace bueno. Yo creo que puede estar para ahí. Y aquí te he puesto una comparativa, porque creo que este año, no sé si estás de acuerdo, hemos visto una liga de opuestos. Hemos visto una liga donde aquí en este caso ponemos 6, pero podemos incorporarle alguno más, como el opuesto de menor de Manacor, el americano. Sí. Barsamian era otro pedazo de jugador. Hemos podido ver el propio opuesto de Boiro,
Romero es otro gran jugador, pero aquí he colocado seis que por número creo que han dado mucho nivel a nuestra Superliga. Seis o sí, cuatro de mucho nivel. Por supuesto, algunos ya conocidos, como el caso de Andrés Villena, que los que estamos viendo goles desde hace años lo conocemos bien de sus etapas, tanto en Unicaja como en Teruel, como cuando se fue a jugar fuera. A Escobar también lo conocíamos, y que ha llegado tarde a estar en forma, ¿no? Sí. Y de hecho yo creo que no ha estado en forma nunca. Pero yo también soy de esa opinión. Los dos partidos que juegan Almería en semifinales son un verdadero espectáculo. Es un jugador. Luego Gimeno aporta futuro al vóley español. Y claro, Pernambuco puede ser el sucesor de Cucarse en esta liga, a poco que tenga un colocador que sepa. Que se Rubén lo Lorenzo. Y, Rubén Lorenzo, en principio, lo va a tener, claro, en Teruel. Claro, claro. Y luego Martina, pues también es lo que hemos estado hablando, un jugador muy sólido, con un gran rendimiento a lo largo del campeonato, que le falta un poco de saque, pero en ataque está también en muy buenos números a lo largo de toda la temporada. Entonces, fíjate, hablando de Martina, si ves estos números, voy a intentar ampliarlo, porque me resultó muy curioso que un jugador tan animal como Martina, ¿cómo flaquea en saque? Quizás puede ser su punto débil, solamente 7 puntos directos. 7 puntos directos cuando, por ejemplo, hemos visto 55 de Kukarsev, ¿no? Creo, claro, que es uno de los puntos que creo que a Martina todavía le faltan para decidir más de lo que ya hace, ¿eh? Más de lo que ya hace. Porque en bloqueo los 36 puntos no están mal. De hecho, bueno, está a 20 puntos de Pablo, pero es que Pablo le ha salido una temporada, luego ha hecho una temporada espectacular, ¿no? Entonces, pero sí está por encima del resto de opuestos. Villena con 37 puntos de bloqueo. También va bien en saque. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un jugador, en el caso de Martina, que le falta arreglar algunos aspectos del juego para tener la confianza que requiere un jugador que juega en la posición en la que juega, ¿no? Sin duda. Y bueno, una vez ya con todos estos números, llegamos a concluir que tenemos Unicaja que por decimosegunda vez en la historia, campeón de liga. Aquí voy a poner una imagen para que la gente pueda conocer un poco la trayectoria de Almería en lo que es en título. Tú que has vivido todo lo que ha ganado Almería, fíjate qué palmarés. Aquí lo he juntado para que, como te dije antes, la Copa FEB, la Copa Challenge y la Champions, en las tres como se llaman hoy, porque a lo largo de la historia, como tú bien sabes, hemos visto como se han llamado Top Team Cup, se han llamado Recopa. Yo he intentado meterlo algo por aquí, en el que también vamos a ver que Unicaja ha sido campeón. Aquí hemos tenido los cuatro entrenadores que han hecho Almería campeón de liga. Si me equivoco, corrígeme. Ha sido Axel, sí, Mondi, Fernando Muñoz, Piero Molducci, que en paz descanse, y ahora Manolo Berenguer. Efectivamente. Menudo palmarés, ¿no? Fernando gana 4 títulos y medio, yo le otorgo 1, que luego lo finaliza Axel, que es el año en que Fernando es destituido, en el mes de febrero, pero había conseguido los 4 títulos anteriores de manera consecutiva. O sea, el trabajo de Fernando Muñoz en Almería fue muy bueno. Luego también Piero que llega a ganar la 2004-2005, se va a Italia y luego a su vuelta pues hace al equipo un equipo capaz de ganar y de conseguir victorias importantes. Bueno, falta en los nombres que están puestos aquí de principio, llega Piero, le falta un nombre que es importantísimo y que a lo mejor no tiene el reconocimiento que debiera, ¿no? Importantísimo, como digo, en el vóley, y que es en el vóley de Almería, y que es José Maqueda. Que José Maqueda empieza a, creo que recordar que fue en la primera temporada de Axel Mondi. Axel Mondi llega
para ser segundo de Antonino Conti en la 93, en la 92-93 está Antonino Conti, y entonces Antonino se va justo antes de la fase de clasificación para la Copa del Rey, que luego la final se jugaría en Murcia, y que la pierde Unicaja en el tiebreak contra Guaguas, con el otro Guaguas, no el actual, ¿no? 19-17 en el tiebreak, con un ataque de Mircho Milanos que se va fuera por, bueno, por los pelos, ¿no? Mircho Milanos, que vino del Galatasaray, creo que era, ¿no? Sí, exacto, exacto. Mircho Milanos, sí. De Almería, procedente de Galatasaray. El año anterior elimina Galatasaray a Unicaja con él en pista, y al año siguiente Unicaja tira de cheque, digamos, y se lo trae, ¿no? Y entonces, claro, se hizo una temporada en el 92-93, y aquello era, vamos, con Membrana Feta, Javi Dios, Rafa Pascual, Rubén Barba, Jesús Sánchez Jover, Mircho Milano, Fabio Díez, Yuji King. Yuji King, un espectáculo ver a ese jugador, aquello era un auténtico espectáculo. La pena es que no tengamos contacto, que el contacto con él se haya perdido, ¿no? Porque después de Almería estuvo jugando en Mena, en Gijón. En Gijón. Y luego estuvo trabajando para la firma esta de ropa deportiva Leaning, que era del gimnasta. Leaning. Y negoció con España la ropa que la selección española utilizó, que era también Leaning, en unos Juegos Olímpicos, no recuerdo exactamente. En los Juegos Olímpicos, correcto. ¿Fue en Londres? ¿Fue para Londres? Creo que pudiera ser que sí, que fue en esa fase, ¿no? Entonces, claro... Oh. Yuji King, estamos hablando de un personaje, un jugador de vóley espectacular, un receptor que nadie, yo creo que nadie en la liga, nunca hemos visto un receptor de ese tipo en España, ¿no? Por supuesto. No, yo de hecho, acuérdate, yo después de haber visto a Yuji King, que vivía al lado de él, ahí en Nueva Andalucía, esperaba mucho de Kobe Shibata. ¿Te acuerdas? Sí. Que llegó unos años después, digo, bueno, pues no, este era japonés, Kobe Shibata era japonés. Digo, bueno, sí. Pues traerá esa aureola desde jugador japonés, pero qué va, me dejó en suso. Creo que... De los jugadores orientales que siempre han dado un boli diferente también, ¿no? Pero el caso es que sí. Yuji King estaba por encima del resto, era un espectáculo, un espectáculo. Pues ahora que hemos empezado a tema de melancolía con Unicaja, ya para terminar... Como te he dicho esta mañana, me gustaría que, sé que es complicado, que pudiéramos hablar de un sexteto de Unicaja Almería histórico de jugadores extranjeros y uno de jugadores españoles. El de españoles está muy fácil. Además, el sexteto de extranjeros se queda cojo en una pieza, que es la de líbero, porque en Unicaja solo han jugado líbero. Bueno, yo pondría, no sé, antes de que tú me digas nada, yo pondría a Riley Salmon, que vino, que era internacional, pero vino fuera de forma, vino mal. Muy mal. Pero con un currículum. Claro, hay una historia por ahí que no la vamos a contar. Pero en el partido que juega creo que recordar que fue en Arona, en Tenerife, hay unas situaciones que, bueno, pero era un fichaje de un nivel top, era un jugador olímpico con Estados Unidos, Olímpico con Estados Unidos y campeón olímpico con Estados Unidos. O sea que claro, estamos hablando de. Lo que pasa es que vino y no llegó. Nunca. Yo lo veía en la cancha y este hombre ha perdido la ilusión por jugar hace mucho tiempo. Sí. Pero bueno, por eso digo, no lo podríamos colocar ahí como líbero, pero el resto del equipo es muy difícil también. Es muy complicado. En cuanto a extranjeros, es que imagínate, como colocador, sí. Como colocador tenemos claro que es Giovanni, ¿no? Por lo que hemos visto en la temporada. Sí. Para mí es el colocador. El opuesto tiene a Pablo Ugarset, tiene a Tom Sorensen, Axé también fue un buen opuesto. Efímero, pero mucho nivel. Axé, mucho nivel. Yo me quedaría con Pablo por el rendimiento que ha dado en los dos años que ha estado en Unicaja. El primer año no ganó la liga porque se cortó. Quedaban dos jornadas para acabar, le sacaba 5 puntos al segundo y no hubo playoffs por el tema de la pandemia, del COVID, que cortó la competición, ¿no? Pero este año ha hecho un campeonato espectacular, un grandísimo campeonato. Entonces, por 4, también yo me quedo con un jugador que creo que fue importantísimo en la historia a la hora de ganar títulos,
que fue Jorge Elgueta. La primera liga la juega, como central, la segunda la juega por cuatro, y claro, la juega por cuatro porque llega Grassetti, tiene a Jesús Sánchez Jover, tiene un equipo que llegó a una Final Four y que se queda primero de los terrestres, porque claro, estábamos hablando de Unicaja con un equipo enfrente como Módena, que aquello, vamos, era más que Módena, era el salón de la fama del vole. Sí, en ese momento estaba Bas Van de Goor, estaba Luca Cantagalli, estaba Bulo, estaba también Cuminetti como puesto. Aquello era, y el otro creo, no sé si era Gardini, no sé si estaba Gardini o Gravina, no recuerdo quién era de los dos. O sea, lo tengo en la memoria, los partidos aquellos, y aquello fue, aquel torneo fue, estaba Bracci también, estaba Andrea Gianni es el que me faltaba, porque Andrea Gianni jugaba, era un jugador universal, ¿no? Para mí ha sido, quizás sea el mejor jugador de la historia del voleibol, porque lo has visto jugar de todo, ha jugado de todo, era un grandísimo puesto, un gran receptor, un gran central, y en aquella época creo que estaba de central con Bas Van de Goor. Sí. Tenía un norteamericano jugando, que era Paxson, creo que recordar que se llamaba Paxson, sí, recuerdo que me parece que se llamaba Paxson, no recuerdo, fue un jugador de Estados Unidos, estadounidense, que llegó a Módena, que tenía no sé si era Bagnoli, me parece que era el entrenador, o no recuerdo exactamente. Y luego, claro, tenía Cantagalli, Bracci no jugaba, entraba en la rotación. Luego Fabio Bulo, que también ha sido un colocador espectacular. Y sobre todo Cuminetti. Cuminetti en aquellos años era la referencia en ataque de cualquier Juan equipo. Carlos, o sea, Cuminetti, enorme. Sí. Jugaba, que el hijo ha estado jugando este año en la Liga Española. Sí. En Ibiza, creo que era. En Ibiza, creo que fue. Entonces, estamos hablando de un equipo estratosférico. Aquel equipo era ganarle a aquel equipo, hacerle un set a aquel equipo era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, quedarse segundo fuera ser el primero de los terrestres, sí, y manteniendo en cuenta el presupuesto que tenía Unicaja en comparación con el que tenía el Módena, ¿no? Entonces, claro, allí juegas elimina en semifinales a Lado Zagreb. Y luego la final la pierdes 3-0 con Módena, pero también dando un buen rendimiento. Ahora mismo recuerdo perfectamente el pabellón, que era el pabellón de Business Sport Center de Novi Sad, el pabellón, una grada completa hasta arriba, yo no sé cuántas filas de asientos tenía aquello, a reventar. Y un dato curioso es que la mayoría de la grada aplaudió y gritó el nombre de Mateu en aquel partido. Estamos hablando de algo espectacular, ¿no? Lo que se vivió allí es algo irrepetible. Y hay que tener en cuenta que Unicaja estaba en cuatro Final Four, ¿no? En esa que queda subcampeón, en la primera que pierde en Grecia, que la juega, que había eliminado o había jugado en fase previa con Bayern-Wuppertal. Bayern-Wuppertal, sí. Luego estuvo en aquella Final Four, que fue el que se metió del grupo, pero había eliminado a Paris Volley, Paris Saint-Germain se llamaba, donde estaba Habitat Selinger, el holandés. Entonces, bueno, aquella clasificación de Unicaja fue muy buena, se metió en la Final Four, que la ganó Olympiacos, porque Olympiacos entonces había recuperado para el equipo en la liga griega, llegaron los jugadores cubanos. Estaba Oswaldo Hernández, estaba Giovanni Hernández, correcto. Que no tiene nada que ver con este, ¿no? Estuve buscando a ver si era hijo o algo, pero... No, son familia. No tiene nada que ver. Creo que Giovanni Hernández está trabajando para Chevrolet hoy en Estados Unidos. Lo que sigo por internet, trabajando, claro, en Miami, Orlando, por ahí. Pues aquello estaba Rodolfo Sánchez. Waldo Hernández y Giovanni Hernández estaban jugando en Olympiacos. Claro, el entrenador era Gilberto Herrera. Entonces ganaron la final. Unicaja cayó, jugó el tercer y cuarto puesto, lo perdió. Y decía, algunos jugadores de aquel tiempo eran Comi Penafeta, Pascual Saurín, Adrián Garrido. Adrián Garrido era un socarrón, digamos, como se le suele llamar aquí en Almería.
de AUPA, ¿no? Era de los que estaba callado, pero... De la Andorra creo que vino, ¿verdad? De la Andorra creo que vino. Efectivamente. Y entonces decía, hemos venido aquí a aprender. Ya la siguiente nos tocará ganarla. Y la siguiente fue ir a Novi Sad y quedar subcampeón. Luego en la una Final Four también de la Top Team Cup, en la primera edición que se celebra, que se juega en Eregli, en Turquía, se gana, se pierde el primer partido en las semifinales, se pierde contra Espinho, el equipo portugués, y el tercer y cuarto puesto se le gana precisamente a Eregli. El otro equipo era, creo recordar que era Ekaterinburgo, un equipo ruso, donde el opuesto era Gerasimov, que en aquella época estaba pegando un espectáculo que lo jugaban. Y luego estuvo en otra Final Four, que fue en Atenas, organizada por Panathinaikos. Y estaba Cuneo y estaba también, no me acuerdo del otro equipo, me ha faltado uno, me va a sorprender por esto. Pero estaba Panathinaikos, además Unicaja tuvo... ¿Alcón Capel podría ser? No. No, el Alcón Capel fue en la Final Four primera. Era Alcón Capel, Wuppertal, Olympiacos y Unicaja. En aquella Top Team K, en aquella Copa SEP estaba Cuneo, estaba Belgorod, estaba Panathinaikos y Unicaja. O Panathinaikos o Olympiacos. Porque hubo problemas con Unicaja, porque Unicaja llevaba... Iba de verde. Y entonces, hasta la apedrearon en el autobús. Sí, ¿no? Sí, eso sí. El entrenador de aquel equipo era Carlos Carrillo. Y Unicaja pierde con Cuneo y pierde con Belgorod, pero imagínate a un nivel espectacular. Yo recuerdo que en aquel partido, que no estuve allí, pero lo estuve viendo por televisión, estaba en Madrid, en un hotel, viendo el partido, porque luego jugaba la Almería contra el Real Madrid. Y estuve viendo el partido en la tele y estuvo muy cerca de dar una sorpresa con los dos equipos. En Cuneo se pierde con Belgorod, semifinales, creo recordar, y luego el tercer y cuarto puesto se pierde con Cuneo, pero haciendo un magnífico partido. Sí. Pues alucinante. Entonces, resúmeme el equipo de extranjero. Yo pondría, ya te digo, a Jovanovic, a Pablo Bugarset, o Jovanovic de colocador, o Bugarset de opuesto. Luego por cuatro pondría a Jorge Ergueta. El segundo me costaría, porque hay muchos. Está Mats Fuebringer, que fue un grandísimo receptor. Me lo has quitado. Daniele Desiderio. Sí, pero le faltó. Vino muy joven, cedió por la Sidle. Exacto. Y luego otro jugadorazo, Peter Vélez, que hizo unas temporadas. Mucha clase. Entre comillas, ganó una liga. En semifinales con Palma. En Palma estaba Jorge Guetta, estaba un jugador ucraniano que estuvo con Juanjo Gatín, que estuvo con Juanjo jugando en la Liga Italiana en Padova. En Macerata. En Macerata. Exacto. Y luego Peter Vélez gana el partido de semifinales en el Ciudad de Palma, a Palma, y la final se juega con Soria y también la gana Unicaja, ¿no? Y fue el jugador clave, ¿no? Y luego por el centro, pues, aunque jugó poco en Almería, pero luego hemos visto lo que ha sido, que fue David Smith, norteamericano. Totalmente correcto. Y para mí otro jugador importante, a pesar de que no fuese de los más destacado a nivel internacional, es cierto que su rendimiento en Unicaja fue muy bueno, que sería Reinaldo Alves, que hizo ganar una liga a Unicaja Almería. Sí. Su llegada permitió ganar una liga. Es cierto que, bueno, que había otros centrales como Grassietti, que llevó al equipo... El hermano de Paz Bategor también. Que coincidió con Juanjo en aquella temporada, que estaba con Piero. Aquel año había un equipazo, que también estaba Milan Basic, estaba Israel Rodríguez, estaba Cosme
en su año esplendoroso. Bueno, la verdad es que Cosme ha estado en su año esplendoroso siempre que ha jugado. Sí, sí. Yo creo que si dijera de jugar ahora, que creo que tiene 50 años, si Mateo está jugando con 46, que está jugando en Italia todavía con 46, Cosme podría estar jugando perfectamente. Sí. Entonces, aquel año fue muy bueno. ¿Ese equipo y entrenador extranjero? Ahora Piero Morducci. Piero Morducci, sin duda. Ese yo creo que era apuesta segura. Era apuesta segura. Digo, al equipo, al vóley español, le enseñó algunas cosas que a partir de ese momento la utilizaron todas, ¿no? Que era, por ejemplo, el doble líbero, un líbero para recibir y otro para defender, ¿no? Sí. Eso empezó a hacerlo en España. Y luego nos enseñó a todos que el saque es la pieza fundamental en el vóley. Es algo que se sabe de principio, pero que no se le dio... Pues hay, no que aplicarlo, se... pero hay que aplicarlo, ¿eh? Hay que aplicarlo. No se daba la importancia que se le dio. Y ahí, de ahí, en mi caso, surgen el conocimiento, en parte, que no sé si será mucho o poco, de vóley, pero surge el conocimiento en cuanto a esas pautas que hay que llevar en un equipo, en un partido, de un saque, tres errores, una serie de pasos que hay que cumplir si quieres conseguir títulos, si quieres estar arriba, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Para mí, Piero Morducci. ¿Y luego ya, por el equipo españoles? No pongo un libro, pondría a Paxson. O sea, perdona, al norteamericano. A Salvo. Y luego, del equipo español, pues ya te he dado algunas piezas, ¿no? Por supuesto, Cosme sería el colocador de este equipo. De acuerdo. Sería Mateu, porque tiene doble nacionalidad. Correcto. Y ahí va a meterlo en el otro lado. Que podríamos discutir, muchos discutirían entre Pascual y Mateu, pero Mateu fue más largo su estadía en Almería. Claro, Mateu es que, imagínate, Mateu llega a España sin ropa de deporte. Es curioso, ¿eh? Llega muy joven, creo que tenía 20 años, llega a Almería y nada más llegar le dan una camiseta, no sé si te acuerdas aquellas camisetas que ponían en Unicaja, que se le daba al público, que eran sí. No tenía ni, se le dieron eso y unos pantalones con la mascota, que entonces era una rana. Estamos hablando del año 94-95, me parece que fue. No, 95-96. Llega con un pantalón que era parecido al de baloncesto, por encima de la rodilla. Y Enrique de Haro, otro personaje que es el técnico más laureado del voleibol español, porque tiene todo lo que ha ganado. Todo lo que ha ganado Unicaja lo ha ganado Enrique. Y además tiene el Campeonato de Europa con la selección masculina, con Andrea Natas. Y claro, lo pone a saltar. Y el primer día toca 3.68 en el test de salto. Y venía de 7 horas de avión. Y dices tú, esto es un... Lo ficho, me lo quedo. Bueno, me lo quedo. Además, recuerdo la final de la Copa del Rey, que se juega en el Ejido contra la Soria, que se gana la final, se gana 3-2. Y entonces, bueno, la estadística, pues ya sabes cómo era, ¿no? Era... Tenías que tener el saque para hacer puntos. Sí. Si eso lo traslada a este momento, a este vóley actual, yo saqué la estadística de comparar aquel vóley con este y se fue a 43 puntos, muchachos. 43 puntos en un partido de 5-6. Entonces, claro, Rafa, ¿qué hizo? Pues Rafa no ganó una Copa del Rey, que fue la primera, mostrando la calidad que tenía. Después, más adelante, sería más reconocido. En ese momento, no era el grandísimo Rafa Pascual. El mejor jugador de vóley que ha dado España en la historia. Sin duda. Y que yo creo que dará. Que no hay ninguno que sea capaz de igualar lo que ha hecho Rafa, porque Rafa es, el mejor jugador. Como jugador, un crack, y como persona ya, ni te cuento, después de haberlo tratado muchísimos años. Pues yo lo llevo tratando desde el año 92. Tengo una camiseta ahí que me dio de Unicaja, la primera camiseta que viste, que es negra, que llevaba un mármol Macarena en la espalda. Sí. La temporada 92-93. Y tengo una de un mítico club como es Cuneo, desaparecido. El Pitur.
junio, y esa camiseta en azul, pues también la tengo, ¿no? Entonces, enorme. Rafa es Rafa, ¿no? Pero yo creo que el rendimiento que ha dado Unicaja de Mateu le gana. Nos quedamos con Mateu. Luego, como receptores, pues tengo a Ernesto Rodríguez. Sí. Que hizo temporadas espectaculares en Unicaja. Digamos que era la tranquilidad dentro del equipo, ¿no? Ernesto era un jugador que, por la experiencia que tenía, había estado también en Barcelona 92, era un titular en la selección española con Gilberto Herrera y fue uno de los grandes receptores que ha tenido España en la época de Liga Mundial, cuando viene Raúl Lozano en la temporada 95, que es la primera Liga Mundial que se juega. Y para mí Ernesto es un jugador que marcó una época en Unicaja. Lo mismo que también otro jugador importantísimo ha sido Israel Rodríguez en recepción. Para mí, quizás esos serían los dos puntos de jugadores nacionales, aunque también podría meter a Juanmi, porque Juanmi ha estado muchos años en Unicaja, estuvo hace muchos años en Unicaja, que fue cuando se gana el triplete, todavía era un niño, digamos, empezando, ya dio muestras de que podía llegar, ha estado compitiendo con Unicaja, ha estado compitiendo fuera y ha vuelto esta temporada para aportar también un gran rendimiento, como decíamos anteriormente. Pero a lo mejor a lo que hizo Israel, que incluso fue a la selección española cuando fue considerado mejor atacante del europeo, se juega entre Italia y Serbia, que perdemos con Rusia en las semifinales. Aquel Israel, pues la verdad es que también, además Israel tiene la anécdota, nos la contaba, de que se entrenaba entonces ya en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y casi siempre quedábamos en el Jaya, me parece que era como se llamaba, o el Troya, creo, o algo así, que era un bar en la zona de Cortijo Grande. Antes de entrenar tomábamos café por ahí y me contaba, ojo, que me fui al hotel y que no habían dado todavía el veredicto. Y entonces, cuando lo dan, estoy en el hotel y me llama Rafa, ¿dónde estás? Pues estoy en el hotel. Dice, vente para acá que están nominados mejor jugador del europeo. O sea, aquello fue una odisea, pues, en taxi hasta que llega al pabellón donde le conceden el galardón como mejor atacante de Europa. Y luego por el centro hay también debate. Uno no es debate para mí, que ya sabes quién es, que es Juanjo Salvador. Sí, Juanjo Salvador. Para mí. Para mí también con mucha diferencia. Luego Carreño ha hecho muchísimos años, lleva muchísima historia dentro del club. Y también Molto. La etapa que estuvo en Unicaja, también yo creo que está entre esos tres. Están, yo bueno, también estoy de acuerdo. Hacemos una plantilla con 12 y entran seguro. Y luego Líbero, para Líbero me quedo con Alessi Molina. Alessi marcó también una muy buena temporada en el equipo, Alessi, que en una de ellas coincidió con Lobato, que fue el Líbero que gana el europeo. El europeo. Sí, sí. Y el entrenador, pues Fernando Muñoz, está claro. Una persona que ha conseguido cuatro títulos y cuatro de forma consecutiva, tiene que tener un mérito. En la mano tuvo un gran equipo, pero lo que hemos hablado anteriormente, hay que saber manejar el equipo para conseguir esas metas, ¿no? Sin duda alguna. Pues me parecen dos equipazos. Me parecen dos equipazos que han pasado para la historia. Y yo creo que sirven para un colofón de charla que me parece muy interesante y muy, muy amena, que vamos a poder repetirla la gente que la quiera ver durante este tiempo para que vean lo que es Unicaja Almería, el exitazo de esta temporada, que pudo haber sido mayor si hubiese terminado con la Copa del Rey, pero creo que no está mal. Creo que terminar con la Liga y seguir un proceso que puede ser bastante interesante a partir de ahora, retocando algunos puestos como va a ser el de Cucarsep, pero bueno. Yo creo que ojalá Almería siga siendo ese equipo competitivo que ha sido hasta ahora y para la ciudad, pues que le dé todos los éxitos como le está dando, como no ha acostumbrado. Pues Juanjo, tío, Una mala costumbre. Sí, es una mala costumbre que a veces no lo sabemos valorar. Hay que empezar cualquier temporada y tienes que empezar por lo menos estando en la final, ¿no? Que eso siempre lo cumple. De hecho, en 2006 ha estado siempre en la final. El haya ganado o no, siempre ha estado en la final. Siempre ha estado ahí. Siempre entonces, bueno, es algo que se le exige, pero ya que prueba la final, pues egoístamente quieres que gane, ¿no? Aunque luego te encuentres con equipos que son mejores. Sí, pero está claro que este equipo siempre,
siempre los cumplís. Así es. Pues, Juanjo, como siempre, tío, te estoy muy agradecido por este ratito que nos hemos dado, una hora y media, justita. Y bueno, iremos repasando esta charla, la expondré para que la gente vea lo que es Unicaja y el repaso que le hemos dado. Te estoy muy agradecido y espero que cuando te vuelva a llamar muestre esta predisposición para poder charlar contigo. Siempre a ti, porque bueno, hablar de vóley es un placer siempre. Para mí, hablar de vóley está el Atleti de Bilbao y el vóley. Así es, para mí el Atlético de Madrid. Bueno. Pues muchas gracias, Juanjo, y bueno, pues nos seguiremos viendo por aquí. Muy bien. Un saludo a todos, muchas gracias. Chao. Igualmente. Hasta otra.